Todos ustedes han sido familiarizados o tienen que estar familiarizados con que nosotros tenemos herramientas para predecir. Más o menos precisamente, pero lo hacemos. Que nosotros, conociendo los antecedentes que tenemos, he dicho antes que somos predichos, podemos predecir con bastante autenticidad qué va a ocurrir en el futuro de esos sujetos. También tenemos en el mundo del cáncer algo apasionante y es poder hacer tratamientos a la carta. Si alguno ha tenido algún pariente con cáncer, sabe que el sacarle carne al paciente supone un alto rendimiento para el laboratorio de biología molecular, que le lleva a colocarle en la supervivencia en un cáncer de pulmón, a llevarle en la supervivencia de un cáncer de próstata, en un melanoma o en un cáncer de mama. Algo muy singular, que son los telómeros. Los telómeros, como ustedes ven, su objetivo es guardar el mensaje genético. Pero desafortunadamente, cada vez que nos dividimos, como viene expuesto en esta diapositiva, por la telomerasa, producimos una pérdida de telómeros. Por lo tanto, la longitud del telómero puede establecer el que yo pueda predecir si usted va a ser más viejo e incluso, vean, tengo hasta la herramienta incubando la posibilidad de alargar mis telómeros.